Hola, buenos días. Últimamente muchos clientes me preguntaban cómo se tiene que preparar huevos de té. Entonces, en este vídeo vamos a cocinar juntos. Aquí tenemos los ingredientes, unos cuantos huevos. Yo normalmente aprovecho de cocinar bastante a la vez, ya que requiere muchas horas. Y aquí tenemos anís estrella. Entonces también depende del gusto de cada uno. Si quiere más gusto especiado, puede poner un poco más. Y si quiere menos, pues menos cantidad. Salsa de soja, este es con sal reducido. Y aquí tenemos lapsang souchong, té negro de China. Normalmente té negro, lapsang souchong, nivel ahumado tan fuerte, suele ser para exportación. El nivel nacional en China no es fácil de encontrar. Y entonces, como es uno de mis favoritos y tiene gusto fuerte y aroma ahumado como si fuera pasando pueblo, huele leña de fuego, entonces me gusta escoger este té para cocinar. Y si a alguien no le gusta el lapsang souchong de aroma ahumado, puede dirigir a Tianhong, por ejemplo, Yunnan Black. Es origen de China también, viene del sur de China, la misma provincia que Pu'er. Y ese té también es uno de los fuertes, que salga cuervo, entonces también sería ideal para cocinar huevos de té. Ahora los huevos ya llevan un ratito de tiempo hirviendo, entonces ahora vamos a sacarlos para hacer craqueados. Aquí tenemos mayoría, ya están. Ya hemos hecho craqueados, simplemente dando golpecitos sin quitar la cáscara. Y ahora les volvemos a poner dentro de la olla. Y ahora añadimos el resto de ingredientes: anís estrella, lapsang souchong, un poco de salsa de soja. Y al final una pizca de sal. Pues ya está. A cocinar otra vez. Ahora podemos ver, es la primera ebullición después de añadimos todos los ingredientes necesarios dentro de la olla y vamos a bajar fuego a fuego lento y vamos haciendo chup chup aquí dentro de la olla y esperamos entre 4 y 6 horas. Mínimo tienen que ser 2 horas. Entonces normalmente aprovecho tiempo y hace otras cosas. Y luego ya un poco de paciencia ya podremos degustar Chayetan. Nos vemos luego. Bueno, aquí con el fuego lento ya hemos dejado casi 6 horas de cocción y ahora vamos a ver qué tal. Mira, ahora vamos a sacar uno. Y ahora vamos a sacar uno. Puedes ver el color, ya está todo teñido. Y vamos quitando. Aquí ya puede ver, ya sale de craqueado. Y ahora ya hemos quitado toda la cáscara y he cortado la mitad. Y ahora un poquito de zumito por encima y a disfrutar.
Pues que disfruten mucho este chayetán. Está hecho con Lapsang Souchong, té negro de Estoy China. Estoy impaciente de probarlo. ¿Y tú? Un buen té, una buena preparación. Un té, una experiencia. Visite nuestra página web tetere.com y suscribe a nuestro canal de YouTube Tetere Barcelona. ¿A qué vas a probar este delicioso chayetán? Un paso tan sencillo de cocinar. Y que disfrutes. Nos vemos la semana que viene.